Y hay quien pueda pensar que comprar NFTs es similar a comprar Bitcoin, y no lo es. Comprar NFTs es mucho más similar a que tú encuentres un artista que te gusta en Instagram y le compres un cuadro. Y no lo compras como inversión. Igual estás pagando 300 euros por un print porque te gusta ponerlo en tu casa, y Claro. no esperas venderlo por 400, y no esperas incluso venderlo por 200. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Valio. Yo soy Sergi Benet y hoy hablamos con Raúl Marcos, fundador de Carbono, un fondo de inversión especializado en Bitcoin y criptomonedas. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nada, a ti, gracias por venir. Bien, pues lo que solemos hacer es que el invitado se presenta un poco, así que adelante, preséntate como quieras. De acuerdo. Bueno, sí, pues como decías, soy fundador de Carbono. Carbono hacemos inversión más criptomonedas. Estamos en esa mitad, ¿no? Entendemos de criptomonedas, entendemos de inversión y ayudamos pues, a gente que quiere invertir en criptomonedas, empresas que quieren usar criptomonedas de alguna forma más allá de la inversión, por ejemplo. En algunos casos también incluso asesoría sobre cómo lanzar su propia criptomoneda, etcétera, etcétera. Yo de formación soy programador. Antes de que existieran las criptomonedas, trabajé en varias startups, la última en Cabify, pero ya desde hace 5 años me dedico 100% al mundo de las criptomonedas. Muy bien. Y antes de llegar aquí, has mencionado Cabify. ¿Qué más hiciste en el pasado a nivel laboral? Pues he trabajado al final en, si no recuerdo mal, 4 startups. Yo empecé, mi primer trabajo fue una beca en Guaira. Cuando Guaira empezó justo el primer año, sacaron 10 becas para toda España, se llamaron becas Talentum, que era un... Había 10 startups en Guaira, éramos en teoría uno para cada startup. Yo conseguí una de esas becas y ahí fue donde empecé, en una startup llamada Origo, que hacía temas de opinión social, una especie de hacer juntar Twitter con reviews de sitios o negocios o temas en general, que estaba bastante guay. Después de eso, otra startup que hacía una que se llama Bookio, que era una guía para la tele. Y después de eso fui a Traity, que fue mi primer trabajo ya full time, que acaban además de hacer una ronda de 5 millones y entré como programador a hacer un poco de todo. Y después de Traity estuve 2 años y pico largos. Hubo un momento ya que pensé que necesitaba un cambio. Ahí me tomé 4 o 5 meses sabáticos que dediqué a cocinar y viajar y no hacer nada. ¡Qué lujo! Y después, sí, la verdad es que ventajas, ¿no? De ser programador y saber que, pues que trabajo no faltaba en aquella época, bueno, ni ahora realmente, programación. Y después de aquello, pues me estuve mirando qué me apetecía hacer y me apeteció una startup un poco más grande, ¿no? Porque Trade estaba muy bien, porque teníamos mucha libertad, éramos un equipo de 5 o 6 desarrolladores, entonces hacíamos diferentes productos y hacíamos cosas muy interesantes, pero claro, no había, por ejemplo, retos de escalabilidad y tal, pues no había. Me apetecía un sitio más grande y me fui a Cabify y entré en el equipo de pagos. Bueno, al principio en backend y luego de pagos. Básicamente hacíamos todo el sistema de facturas y pasarelas de pago pues en todo Cabify global, desde España y Portugal a Latinoamérica. ¿Cuántos eran en el equipo en Cabify? ¿Esto era en 2017? Sí, creo que 16 o 17. O sea, tendría que mirar LinkedIn. pues éramos sorprendentemente pocos, porque de hecho yo cuando entré, te digo los números de memoria, pero yo creo que cuando entré en el equipo de producto que incluía pues sistemas, backend, frontend, mobile, no sé si igual éramos 50 o 40 y en 6 meses éramos 80. O sea, cuando yo entré, todas las semanas, los lunes entraba gente y todos los lunes entraban 7 o 8 personas nuevas. Fue creciendo muy rápido. Entonces, al principio era el equipo de backend que hacíamos un poco, hacíamos todo lo que era backend, que no fuera real-time. Real-time en Cabify se le llama toda la parte de, bueno, se le llamaba, supongo que seguirán con la misma estructura, la parte de cómo cuando pides un coche, ¿no? Cómo te calcula cuál es el más cercano, etcétera, etcétera, eso va aparte. Backend es más toda la parte de, pues, de facturas, de pagos, de mapas, etcétera, etcétera. Y en esa parte éramos 6, 7 programadores. Luego de ahí se separó pagos y en el equipo de pagos éramos 3, cuando yo estaba, 3 y un product manager. Entonces,
sé que obviamente todavía siguen allí amigos, ha crecido bastante, ha cambiado bastante aquello, porque en aquella época 3 para todos los sistemas de pagos eran bastante poca gente. Uh-huh. Porque al final pues eran diferentes sistemas de facturas, uno por cada país, cada uno con sus normas, y estábamos un poco saturados. Yeah. Vale, pues volviendo un poco a la actualidad, ¿cómo funciona exactamente Carbono? Porque fondos que inviertan en cripto directamente, porque creo que vosotros invertís directamente, ¿no? Sí. Sí, bueno, un apunte, Carbono es mi empresa, el fondo es Abacus Carbono. Sé que es complicado porque se parecen mucho y además en los logos son parecidos. Sí, somos un fondo si invertimos directamente en criptomonedas. No es cierto que no hay muchos, y los que hay suelen ser para inversores institucionales y con tickets mínimos muy altos. Nosotros el ticket mínimo ahora mismo está en $10,000. Y en eso somos bastante, bastante únicos. Uh-huh. Sí, nosotros recibimos la inversión de los clientes en dólares, en nuestro caso. Bueno, en fiat también podríamos aceptarlo en euros, pero bueno, en dólares, digamos. Nosotros esa inversión la convertimos a criptomonedas siguiendo un portfolio que tenemos diseñado, pues, por mí, recomendado por mí y aprobado por un comité de inversión que tenemos. Y convertimos las criptomonedas siguiendo ese portfolio y las guardamos en una custodia profesional de seguridad de criptomonedas. De forma que el cliente pues invierte en dólares y tiene exposición a criptomonedas sin tener que preocuparse de qué criptomonedas comprar, cuándo comprarlas, dónde comprarlas y cómo guardarlas. Nosotros nos encargamos de todo eso. Y a la hora de que el inversor hace una retirada de efectivo, pues hacemos el cambio inverso. Vendemos esas criptomonedas, recibimos dólares en nuestro banco y lo mandamos al banco del cliente. Vale. ¿Y en cuántas criptomonedas estáis invertidos ahora mismo? Ahora mismo, si no recuerdo mal, en 9. 9. ¿Y más o menos un asset allocation, cómo sería la posición principal, las primeras? La posición principal es Bitcoin, la segunda es Ethereum. Y luego ahí ya entra, y luego esas son las dos principales, Bitcoin con más peso que Ethereum, y luego las siguientes son monedas representativas de tendencias que consideramos que son importantes ahora mismo y que van a tener buen recorrido. Uh-huh. Pues por ejemplo, una de ellas es Ethereum, al final es una smart contract platform, ¿no? Es una blockchain donde puedes programar y donde tienen cabida proyectos que requieran programación, cosa que en Bitcoin no, como todo esto de DeFi o los famosos NFTs ahora. Entonces, Ethereum como es el mayor representante de eso, pero luego hay competidores que ofrecen cosas diferentes, como competidores de Ethereum. Tenemos alguno de esos porque creemos que tendrán hueco y que como sector todo lo que es innovación alrededor de blockchain seguirá creciendo y estos proyectos, tanto Ethereum como los más pequeños o sus rivales, pues tendrán hueco. También pues otra tendencia pues son los exchanges descentralizados como alternativa a los exchanges centralizados. Al final, hace pues 2 años eran solo una idea interesante, pero no eran realmente usables. Ahora mismo ya son usables y tienen mucho volumen, pues también tenemos algún token de estos. Y así algunos más. Pequeñas allocations de estos proyectos. Vale. Y comentabas que son $10,000 el ticket mínimo. ¿Hay algún requisito más? ¿Cualquier persona desde España puede invertir? Sí, lo bueno de nuestra licencia, nosotros estamos regulados en Malasia, en la UAN. Lo bueno de nuestra licencia es que nos permite aceptar cualquier. O sea, no tenemos el requisito de que el inversor tenga que ser acreditado. Accredited investor, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo con un fondo en Singapur pues sí tendríamos que hacerlo. Entonces nosotros podemos, pues el límite de 10,000 realmente lo hemos puesto nosotros para poder dar un buen servicio a todos los clientes, y pues nosotros al final tenemos unos costes fijos cuando recibimos un inversor, tenemos que hacer el análisis de su perfil, lo hace nuestro departamento de compliance, etcétera, etcétera. Pero sí, no hay requisitos por la parte regulatoria. Y lo único que no podemos aceptar son inversores de Estados Unidos. Vale. Sí, pero desde España sin problema. Es una inversión en el extranjero, pero es totalmente legal y, por supuesto, se puede hacer. Vale. ¿Porque montarlo aquí en España no era posible o ya estabais con un pie en Singapur? O ¿por qué no desde aquí? ¿Por qué lo habéis hecho fuera? Claro, me lo pregunta mucha gente. Yo empecé invirtiendo en criptomonedas a raíz de
de la startup en la que estaba antes, en Trade, y antes de Cabify. Empecé a invertir, de aquello empezaron a salir las ICOs, que fue el boom en 2017, que eran proyectos que hacían rondas de financiación con sus tokens, aquello fue bien. Y mucha gente me vino diciendo, vale, es que me gustaría invertir en esto, pero no sé estar al día de las criptomonedas, etcétera, etcétera. Me gustaría darte el dinero que tú hicieras por mí, pero yo no podía aceptar ese dinero, porque necesitaba un producto regulado en el que yo pudiera aceptarlo. Ahí empezó mi odisea, ¿no?, para encontrar dónde hacer un vehículo regulado, ¿no? En España hablé con diferentes gestoras de fondos, hablé con la CNMV y no era viable. Igual en aquel entonces, yo por supuesto además en aquella época no sabía nada de fondos de inversión, ahora sé algo más, pero entonces no sabía nada ni tenía por supuesto el dinero, por ejemplo, para abrir una gestora en España, que igual es un millón y medio de euros de coste de una gestora y un año. Entonces, igual en aquel momento, si un fondo de inversión grande en España hubiera querido hacer un fondo solo de comprar Bitcoin y mantenerlo, igual hubiera conseguido hacerlo con los contactos adecuados y abogados y tal. Un fondo que invirtiera en criptomonedas, en tokens, muy complicado. De hecho, en aquella época la CNMV dijo públicamente que no había nada que impidiera hacer un fondo de criptomonedas en la teoría, pero que en la práctica todos los requisitos de reporting y demás no estaba claro que se pudieran hacer con criptomonedas, ¿no? Pues todo estaba preparado para, oye, dime cuál es tu custodio, dónde tienes, en qué banco tienes tus assets, ¿no?, tus acciones. Como no tengo custodio, esto es otra cosa nueva, ¿no? Dime las transacciones, no te lo puedo decir, etcétera, etcétera. Entonces yo a partir de ahí, a raíz de un viaje que hice a Singapur con un proyecto que estaba ayudando, conocí a la que ahora es mi socia allí, que tienen un asset manager, y empezamos a buscar alternativas para hacerlo bajo sus licencias. De hecho, Abacus Carbono usa la licencia de mis socios, que se llama Farringdon, que es un asset manager en Asia, con oficinas en Singapur, Kuala Lumpur y Dubái, que gestionan alrededor de 3.500 millones de dólares. Entonces, al final, lo que vimos, antes de todo esto intentamos hacer un fondo tradicional, no salió adelante porque en 2018 invertir en criptomonedas no estaba tan de moda, ¿no?, como invertir ahora. Yeah. Y después de aquello dijimos, vale, Farringdon ya tenía un producto similar, Abacus Carbono, de bolsa, en el que ellos invierten en o sea, lo mismo, ¿no? El usuario deposita dólares, ellos invierten por ellos en una cartera diversificada de acciones. De hecho, ese producto se llama Abacus, por eso se llama Abacus Carbono, porque es la mezcla de Abacus y de Carbono. Entonces, nosotros lo que hicimos en el regulador en Malasia fue ir, yo de la mano de Farringdon, y decirles, mira, el producto que teníamos para bolsa tradicional, queremos hacer lo mismo para cripto. El regulador, claro, es diferente cuando llega alguien que ya tiene un producto que gestiona varias decenas de millones y quiere hacerlo con cripto, es más sencillo que si hubiera ido yo de cero, sin que me conocieran. Y de hecho el regulador nos dijo, tenemos ganas de probar algo de cripto, pero no habíamos encontrado todavía a alguien con quien dar el paso, ¿no? Entonces estuvimos trabajando durante un año, año y medio con ellos, explicándoles los riesgos, definiendo límites de lo que podíamos y lo que no podíamos hacer, que nos autoimpusimos para que se quedaran tranquilos. Por ejemplo, nosotros no invertimos en ICOs, no invertimos en startups que hagan cosas de cripto, no podemos apalancarnos, o sea, tenemos muy limitado lo que hacemos, y lo mismo con la parte de custodia. Y después de aquello, pues nos aprobó el regulador. De hecho, somos, hasta donde yo sé, todavía el único producto de cripto aprobado allí. Uh-huh. Vale. Porque a nivel de seguridad, me acuerdo que esto me lo contaste en su día, no sé si se puede compartir, pero el proceso desde que un inversor os envía el dinero hasta que, o sea, ¿cómo compráis de manera segura criptomoneda? Claro. Para comprar criptomonedas, están los exchanges, ¿no? Al final, casi todos, hasta hace poco, todas las alternativas eran exchanges dedicados de criptomonedas, ¿no? Exchanges que no están regulados, como sí que están los bancos, porque no existe todavía nada que diga, tú y yo no podemos montar un banco, pero sí podemos montar un exchange de criptomonedas, ¿no? Porque al final las criptomonedas no, todavía hoy por hoy no tienen la misma entidad legal, ¿no?, que las acciones, ¿no? Entonces, eso se hacía siempre en exchanges. Ahora la línea se va difuminando y, por ejemplo, nuestra custodia también ofrece trading, ¿no? Entonces, nosotros comprar criptomonedas es, entre comillas, sencillo. Al final es cuestión de enviar los dólares a un sitio donde podamos poner una orden de compra por lo que queremos. Para nosotros el problema, bueno, lo que es siempre un problema para todo el mundo, es dónde lo guardas, ¿no? Hay varias opciones. Una opción es guardarla en el exchange. No es buena idea, al final, porque, como digo, son sitios que no están... no hay un fondo de garantía, como sí que hay en los bancos. Cada vez pasa menos, pero en el pasado ha habido problemas de hackeos, etcétera, etcétera.
o incluso les podrían cerrar por temas regulatorios. Entonces no es lo ideal. La otra, como usuarios personales, otra opción que tenemos todos es guardarlas nosotros, ¿no? En un wallet personal. Obviamente para un fondo de inversión pues no es lo ideal, incluso para gente que tenga cierta cantidad de dinero, yo mi recomendación siempre es no hacerlo tampoco, pero además tienes que tener cierto conocimiento técnico. Y luego está la tercera opción, que es la mejor, que es una custodia profesionalizada, que es lo que usamos nosotros. Estas custodias son caras, de hecho es lo que nos obliga a cobrar una comisión de gestión alta, nosotros cobramos un 2,5% anual, pero esta custodia lo que hace es que ellos gestionan todo, toda la parte que custodia las criptomonedas, ¿no? Entonces nosotros, una vez que depositamos criptomonedas ahí, para moverlas, tenemos que hacer una, yo como gestor tengo que hacer una petición de moverlo, de movimiento, la firmo, para firmarlo tengo que hacer una videollamada con BitGo, que es la custodia que usamos, tengo que enseñar el pasaporte, tengo que verificar la transacción, entonces me dan el ok, en ese caso tiene que ir a firmar mi socio en Malasia, que él firma con login, con usuario y contraseña, con two factor, después de eso firma BitGo, que es la tercera firma, y cuando ya están las tres, yo tengo que hacer el último OK. Entonces, en ese momento ya se ejecuta la transacción. Entonces, claro, eso impide que si alguien me hackea o incluso me secuestra a punta de pistola, yo no puedo mover las criptomonedas. Mi socio en Malasia tampoco, él solo puede hacerlo. Si a mí me pasa algo, hay un protocolo de forma... O sea, a mí me pasa algo y yo estoy, por ejemplo, tengo un accidente, ¿no? Hay un protocolo de forma que mi socio, BitGo y una firma de emergencia pueden tener acceso a los fondos. Además están asegurados. Si hay un problema técnico por su parte o les hackean a ellos y pierden el dinero, nos cubre hasta 100 millones. Entonces, es lo que nos permite, sinceramente, lo que me permite a mí dormir por las noches. Yeah, tener el dinero de los clientes de una forma segura. Lo que, a ver, impide un poco, o sea, da menos flexibilidad a la hora de mover, pero entiendo que tampoco hacéis muchos movimientos. Claro, el tema con esto al final es un balance, ¿no? Entre flexibilidad y seguridad. Si tienes muchísima flexibilidad, si quieres poder vender todas tus criptomonedas en un clic, significa que cualquiera lo puede hacer si tiene acceso a tu cuenta. Lo bueno de esto es que nosotros, si quisiéramos mañana vender, o ahora mismo, yo quisiera vender todo lo que tenemos, yo lo que tenemos en BitGo podría venderlo. Venderlo sí, porque se hace dentro de la plataforma. Entonces, eso sí que podríamos hacerlo. Lo que es hacer la transacción, solemos tardar algo menos de 24 horas, ¿no? Entonces firmo yo, firmo Malasia, me vuelve a mí y firmo yo. Entonces, sí, nos quita un poco de flexibilidad, pero también, claro, esa flexibilidad que pierdes es la seguridad que te da, que todo se puede parar. Claro. No va a pasar, ¿no? Pero imagínate si alguien consigue acceso a mis datos y consigue acceso a los datos de mi socio en Malasia, todavía yo tengo que volver a firmar, tengo un tiempo para pararlo antes de que BitGo responda. Entonces, es lo que nos da la parte de seguridad. Nosotros al final no hacemos muchos movimientos, pero al final nosotros es un análisis más de fundamentales, de cómo vemos el mercado, qué sentido tiene, qué porcentaje pensamos que es lo adecuado entre cripto y dólares que tenemos en el fondo, y tomamos decisiones. Entonces no hacemos muchos movimientos al mes. Mm. Eso es la parte de inversión, ¿no? La parte de clientes entrando, saliendo, eso es una parte que va a diferente ritmo. Claro, si nos llegan 100 clientes, pues son 100 veces que tenemos que depositar, pero eso va aparte. ¿Y actualmente qué volumen estáis gestionando el fondo? Sí, ahora mismo con lo que está llegando actualmente alrededor de 2,5 millones. Uh-huh. Y esto decís que está asegurado por el custodio. O sea, si hay algún robo o pasa algo, lo cubren. Sí, hasta 100 millones de forma global. O sea, no 100 millones nuestros, no son 100 millones por cliente, pero sí. Y en BitGo lleva operando desde 2012, si no recuerdo mal, 2012, sí, 9 años, y no han tenido un problema. Porque al final la tecnología que usan por debajo son multisig, que es el sistema que usan todas las wallets multifirma en tanto Bitcoin como Ethereum, y nunca ha habido un problema. O sea, eso sí que está testeado. Uh-huh. Los problemas de los hackeos suelen venir más cuando, por ejemplo, un exchange, al final los exchanges lo que hacen es que tienen que mezclar todos los fondos, ¿no? De los clientes, y ahí sí que puede pasar, sobre todo que haya un inside job, ¿no? Un empleado que tenga acceso de alguna forma y consiga mandarse cierta parte de ese dinero a su cuenta. Nosotros aquí tenemos cuentas segregadas, nuestras criptomonedas no están junto a las del cliente, de otro cliente, de BitGo. Uh-huh. Y es también por lo que es caro. Y es por eso ellos son custodia y los otros son exchanges. Los exchanges están bien para intercambiar, pero no para guardar criptomonedas. Porque custodia profesional, que decís que es la opción más recomendable, ¿esto está disponible para todo el mundo o solo para clientes de X
patrimonio? Claro, no está disponible para todos. Por ejemplo, en Bitgo exigen 1 millón mínimo de balance y además es caro. Los precios dependen de lo que negocies, de lo que hables con ellos, etcétera, etcétera, pero no es nada barato. Es una solución ideal pues para un fondo de inversión, un family office, o alguien individual, pero que tenga muchísimo dinero, ¿no? Obviamente, si tienes 4, 5, 10 millones de euros en criptomonedas, pues ya tienes que empezar a plantearte estas cosas. Claro, hace mucho que tenías que plantearlo, ¿no? Pero sí. Para clientes, o sea, para usuarios particulares que puedan tener una cantidad, digamos, no sé, entre 5 y 100 mil euros, lo ideal, en mi opinión, es tener una hardware wallet, ¿no? Ledger, que es la más famosa, bien configurada, con una buena estrategia de seguridad, de cómo guardas las claves, de cómo puedes recuperar si tienes el aparato físico, etcétera, etcétera. Eso es lo ideal. Vale. Y hacéis Know Your Customer vosotros, entiendo. Claro, nosotros al estar regulados tenemos que hacer una verificación y aprobación de todos los perfiles, que de hecho eso se encarga, es lo que aporta, aparte de la licencia, mi socio, que ellos pues en esto tienen mucha experiencia, tienen un departamento de compliance, que son los que ejecutan todas las verificaciones y por lo que inevitablemente el proceso de registro pues en Abacus Carbono es más tedioso de lo que a mí me gustaría, pues porque tenemos que pedir pues lo típico, ¿no? Yeah. Pedir datos personales, datos bancarios, firmar el contrato, un disclaimer de los riesgos, etcétera, etcétera. Y el ticket son 10.000, pero una vez tenéis ya el inversor ya está dentro, ¿puede ir haciendo aportaciones más pequeñas o también siguen siendo 10.000? Ahí no tenemos todavía nada escrito en fuego. Sí que pedimos que la inversión, que las aportaciones sean mínimo de 10.000. Es lo que pedimos. Pero bueno, al final lo bueno de también lo que ofrecemos nosotros es una atención un poco más personalizada, ¿no? Obviamente no somos un banco. Cualquier inversor tiene mi contacto o de mis socios para hacer preguntas y gestionar. Entonces, hay situaciones en las que, bueno, podemos verlo. ¿Y cuántas personas tenéis ahora? ¿Cuántos inversores tenéis? Te lo digo de memoria, pero alrededor de 60, yo creo. Va cambiando porque tenemos varios en el pipeline que van entrando. Es que te lo digo de memoria, si no recuerdo mal, creo que ya invertidos, igual estamos en 51 y hay como, sí, 7, 8 que están llegando, que han hecho la transferencia ya, que tiene que llegar o que están en proceso de hacerla, de que estamos en proceso nosotros de aprobarles. Uh-huh. ¿Y lanzasteis por primera vez, o sea, lo hicisteis público en hace cuánto? Pues nosotros empezamos en febrero de 2020. De hecho, yo me fui a Singapur, allí, a hablar con clientes, bueno, con mis socios también y tal. Bueno, obviamente llegó la pandemia. De hecho, yo cuando estaba en Singapur, Singapur era el segundo país del mundo con más casos de coronavirus, con 10 casos. y entonces yo me volví a España. Cuando volvimos, saltó, bueno, la pandemia, llegó aquí la cuarentena. También hubo cuarentena estrictísima en Malasia. Y en todo esto tuvimos un problema con el banco y teníamos que abrir una cuenta de banco. Y no conseguíamos los papeles porque en Malasia necesitábamos los papeles físicos y el gobierno no estaba abierto. Al final tuvimos que esperar a que acabase la cuarentena hasta verano. La cuenta de banco tardó todo tiempo. Al final estuvimos 6 meses parados. Entonces, al final abrimos oficialmente. El primer inversor entró en septiembre de 2020. Que al final fue una suerte porque aunque habíamos estado parados 6 meses, fue cuando todavía entramos a buen momento. Lo ideal habría sido a poder haber estado operando desde febrero recibiendo clientes, pero bueno bastante bien salimos con lo que podría haber sido la pandemia, la verdad. Uh-huh. No lleváis ni un año operando y 2 millones gestionado. Entiendo que también os habéis enganchado al crecimiento de Bitcoin, sí, y criptomonedas. Claro, no, la verdad es que eso es una cosa que yo intento siempre ser realista. Mucha gente, claro, es normal, ¿no? Cuando hablo con posibles inversores, lo primero que me preguntan, o de las primeras preguntas, bueno, es qué rendimiento lleváis y qué rendimiento esperáis. Claro, nosotros empezamos la acción a $1 por acción. La acción creo que hoy está en 4,50. O sea, es un 450% de sí, subida. No es muy común entre los fondos globales. Claro, en 6 meses, 7 meses. Claro, yo lo digo, pero también digo un disclaimer enorme de, oye, esto no es lo normal, no puedes hacerte una estimación de esto. Y lo mismo con las subidas. Yo
obviamente creo que esto todavía tiene sentido y mi recomendación sigue siendo entrar porque creo que esto tiene todavía todas las señales que nosotros vemos son muy positivas, pero lo mismo, no puedes solo mirar el rendimiento pasado. Y de hecho mi recomendación en criptomonedas siempre es desconfía de quien sea capaz de quien haga aparecer esto que se va a subir, que al final es lo que acaba pasando en estos momentos, ¿no? Gente que dice, no, es que esto está, ya está, está decidido, ¿no? Bitcoin va a llegar a 500.000, ya está, es cuestión de esperar. Y bueno, si tú lo tienes tan claro, no sé, yo con toda la gente, con la gente que más sabe de todo esto y que más dinero gestiona, son aquí gente que menos claro lo tiene, entonces ya. A ver por qué lo vas a saber tú. Sí, es curioso la psicología lo que hace, ¿eh? porque realmente yo me acuerdo, yo viví la época de crecimiento del 2017, tú llevas más tiempo, pero yo empecé en 2017 y hostia, yo la primera vez que invertí, que sí que estaba, Bitcoin estaba en torno a los $1,000, era impensable cuando te decían, no, es que va a llegar a 10.000. Y decías, ¿cómo va a llegar a 10.000? O sea, ¿cómo se va a multiplicar por 10 esta inversión? Y luego... bueno, se empezó a disparar y te cambia totalmente lo que crees del mundo de la inversión porque te atrapa. Y luego al revés, lo mismo. O sea, cuando ya estaba en 15.000 o cuando llegó a casi 20.000, dices, no, es imposible ya que baje un 50%. Y baja un 50% y sigue bajando. Y se va, creo que llegó a los 3.000. Entonces... te rompe mucho los esquemas tanto por arriba como por abajo. Y ahora estamos igual, de la sensación de decir, se va a ir a 100 o ya hay algunos que dicen 200, 300 y tal, y ya ves como impensable que se vuelva otra vez a 3.000 o a 5.000. Y es algo que puede pasar. Sí, podría pasar. O sea, creo que es poco probable, pero sí, podría pasar. Sí, al final, eso es mi teoría personal y es que Como criptomonedas, tanto Bitcoin como el resto, podemos ver el precio cómo cambia al segundo, incluso más que las acciones, ¿no? Porque el mercado no cierra. Se le compara de alguna forma con las acciones, ¿no? Como que para nosotros, desde fuera, un Bitcoin parece más similar a una acción de Google que a otra cosa. Cuando en realidad las criptomonedas, en mi opinión, son bastante más parecidas a una startup. Estamos en un proyecto, pues por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que lleva... pues pongamos, ¿no? Una startup que lleva 7, 8, 10 años haciendo cosas interesantes, que ya va bien, ¿no? Que, no sé, que ha hecho, no sé, igual incluso ha salido a bolsa, pero tiene un recorrido. Entonces, claro, pues digamos, lo que decías tú, ¿no? Bitcoin en 2017, pues igual era similar a pues, invertir en Facebook cuando salía a bolsa. Al final, tiene un recorrido. En el caso de Facebook, pues se cumplió las expectativas, ¿no? E igual, pues no sé, por contadores multiplicados desde que salió a bolsa, igual por 20, pero también podría haber sido, pues no sé, un Terra, ¿sabes? Sí. Algo que cierra. Mientras que, por mucho que vaya bien o mal, pues Telefónica o el Santander, pues no creo que quiebren, ¿no? Que bajen un 80%. Al final, pues sí, criptomonedas son más volátiles, pero por eso, porque creo que se acerca más a, pues, a un proyecto innovador con muchas incertidumbres y unas expectativas muy grandes que, bueno, que veremos si se cumplen o no. Bien. Has comentado que empezaste a invertir en... O sea, tú descubriste el mundo de las criptomonedas en 2015. Sí, más o menos, sí. 2015, 2016 yo creo que fue eso. Soy bastante malo para los años. Nunca me acuerdo qué pasó en qué año. Y porque antes de interesarte por el mundo de las criptomonedas, ¿el mundo de la inversión habías hecho algo? ¿Habías invertido en algo o no? Sí, a mí de hecho, yo cuando estudié, empecé la carrera, yo tuve que decidir si hacía economía, económicas o informática. Me decidí por informática, me pareció algo más complicado de aprender luego que aparte de invertir, que invertir pues ya hacía mis cosas, obviamente, sin saber mucho. No, a mí siempre me ha encantado el tema de inversión y emprendimiento, siempre me ha encantado. De hecho, la primera vez que invertí tenía como 10, 11, 11 años, que una vez leyendo una revista, que mi madre, yo de pequeño me compraba siempre la revista esta de Capital, que vale, fue cuando salió, y una vez vi que BBVA iba a hacer una, iba a hacer, se compró BBVA, compró Argentaria, y yo quería comprar acciones de BBVA, porque lo había leído, y se lo dije a mi madre, y mi madre dijo, pero ¿cómo vas a comprar? Mi madre, que es una santa, me dijo, bueno, vale, y fuimos al banco, y yo mis ahorros, que eran 300 euros, me acuerdo, le dije al del banco que yo quería comprar acciones de BBVA. Y el del banco dijo que por 300 euros no tenía sentido. Y mi madre dijo, bueno, pues
pues pon algo más, y puso ahí algo más y lo compramos. Entonces yo cuando llegaba de clase lo miraba en el teletexto a ver cómo subía la acción. Tía, qué bueno. Y luego las vendí. Cuando subí las vendí. Fue la primera vez que invertí. Y después de eso siempre me ha interesado el tema de inversión. Luego cuando tenía como 15 años, sí, 15, 14, 15 años, tenía una tienda de en eBay de vender cartas de Magic. Y los beneficios los tenía en el banco, en una cuenta que obviamente estaba a nombre de mi madre, y compraba alguna acción o sobre todo fondos de estos de renta fija y renta variable que había, bueno, que hay todavía en ING, y iba aprendiendo poquito a poco. Pero esto cuando todavía no tenías la edad, o sea, no tenías, sí, 18. Sí, tenía que, no, ahí tenía 14, 15 años. ¿Y esto que lo hacías a nombre de tu madre o se podía invertir a tu...? Sí. No, mi madre que es una santa. Qué bueno. Sí, sí, de hecho, claro, la tienda de eBay también. La tienda de eBay, claro, en aquella época no había el online banking que hay ahora. Entonces yo vendía cartas de Magic y la gente me pagaba por transferencia bancaria. Y mi madre, que era una santa, cuando yo estaba en clase, iba al banco a actualizar la cartilla. Entonces me daba la cartilla, yo miraba en la cartilla, vale, 15,22, ah, pues es este, el que le tengo que mandar no sé qué. Entonces yo luego iba a correos y claro, estaba harta de ir a actualizar la cartilla. Qué bestia, o sea, mirando las acciones en teletexto y gestionando eBay desde la cartilla. O sea, sí. Qué veterano. Sí, porque PayPal no se usaba casi en España. O sea, yo sí que compraba con PayPal, porque nosotros lo que hacíamos, yo tenía un socio, lo que hacíamos es que comprábamos cartas en Estados Unidos y en China, que eran muy baratas, sobre todo porque el dólar estaba muy, muy bajo, y luego las vendíamos aquí más caras. Entonces nosotros sí que comprábamos con PayPal, pero en España no se estiraba, nadie tenía PayPal, entonces la gente nos mandaba transferencia bancaria. Vale, vale. ¿Y qué tal fue la aventura, tema de inversión desde tan pequeño y eBay? Muy bien, la verdad es que era ridículo el dinero que sacábamos porque había mucha diferencia. Yeah. Porque, bueno, en España en concreto las cartas, había, no sé, hace mucho que no juego, entiendo que seguirá habiendo, había una lista, una revista que se consideraba la lista de precios oficial. Entonces la gente compraba esos precios igual con un descuento de un 10%. Ejemplo, cartas de 20 euros en España se vendían por 17, 18. Nosotros las comprábamos a 5 o 6 euros. ¡Buah! ¡Vaya rentabilidad! Porque las comprábamos de 15 o de 20 a la vez. Hacíamos pedidos de 3, 4 mil euros y luego ese pedido lo repartíamos y los vendíamos en unidades. Entonces, la verdad es que era muy rentable y vendíamos a tiendas en toda España y fue muy bien. ¿Esto con quién más lo hacías? Con un amigo mío de Salamanca también. Él era el experto en ventas y yo era el que compraba. ¡Qué bueno! Y haciendo un poco de nudismo financiero, ¿podrías compartir números de cuánto llegasteis a generar con este proyecto? Sí, a ver, ya hace ya mucho tiempo y te puedes imaginar que nunca tuvimos una contabilidad decente. O sea, aquello era... ¿A esa edad? Hecho, claro, y además mi socio era el que vendía muchas veces en físico, o sea, allí en Salamanca tal, y recibía el dinero y muchas veces pues me daba el dinero y el dinero en efectivo pues lo ingresaba en el banco y lo usaba para comprar más. Entonces sabíamos que ganábamos, pero... Y pues no sé, lo hicimos durante 2 años y yo creo que igual 8 o 10 mil euros cada uno de beneficio lo sacamos. No está mal, ¿eh? A esa edad... Sí, de hecho yo me acuerdo del dinero, no lo gastaba porque era como con 15 años... ¿Qué hago? ¿No? No hacía nada con el dinero, claro. Y de aquella cuando nos aburrimos, porque ya llegó un punto que era un poco coñazo porque era siempre hacer lo mismo, ahí nada, lo dejamos y nos pasamos al póker. ¿Y el póker qué tal? Bien, también. Bien, lo mismo. Había una gran oportunidad que luego se cerró. Luego ya salió una ley de juego online que no se podía hacer. Pero cuando esto, cualquiera que tuviera un poco de formación, no sé, ni formación, interés matemático, sí, era bastante rentable. Y jugamos durante un tiempo lo mismo, también con una cuenta a nombre de mi madre, porque yo no podía jugar. Tu madre debería flipar. Sí, mi madre es una santa. Mi madre tenía una tarjeta que usaba eso para comprar cartas de Magic, luego empezó a jugar al póker y me dijo, bueno, yo confío en ti. La verdad es que es una santa y me dijo, me fío de ti. Y se asustó un poco cuando empezó a llegar dinero, claro, porque los beneficios, porque te llegaba un cheque, los beneficios del póker llegaban en un cheque. Hostia. Y claro,
La primera vez que llevo un cheque a casa, dice, pero ¿qué estás haciendo? Esto no huele bien, no huele bien que a mi hijo le llegue dinero en formato de cheques. Yo le decía, digo, a ver, pero está llegando dinero, es bueno, no me lo estoy gastando. Y ahí, cuánto, este proyecto del póker con tu amigo, ¿cuánto conseguisteis generar? Ahí, bueno, ahí se acabó cuando empezamos la carrera, porque yo me fui a estudiar a Madrid y pues ya dije, pues ya está. No, porque estaba en una residencia y la residencia era mucho más divertido estar jugando al póker. Pues no sé, dependía bastante, pero igual del orden de 1.000, 1.500 al mes. Sí, vale. Sacábamos. Y claro, todo esto era igual jugando una hora al día o aproximadamente. Joder. Entonces, claro, salía un ratio muy interesante. Hostia, los reyes del hustling americano de Tim Ferriss, de trabaja una hora al día y... Sí, de hecho yo siempre alguna vez lo he pensado, claro, en aquella época no lo valorábamos y claro, yo luego pensándolo bien dices, joder, pues igual en vez de una hora podría haber estado jugando tres, ¿sabes? Pero bueno, también yo qué sé, tienes 17 años y lo que digo es que además el dinero es que ni lo usábamos, era un juego, era como jugar a un videojuego y subía un número. No, para nada, ni lo llegabas a ver físicamente el dinero. ¿Y no se os fue la cabeza con el tema del el dinero? ¿No os pusisteis a comprar, yo qué sé, cualquier chorrada a esa edad? ¿Qué va? Nada. Nada, yo lo único que cuando llegué a la residencia y pues en la residencia, pues yo qué sé, lo típico, ¿no? De salir de fiesta o tal, pues tenía dinero para gastar. Yo obviamente, pues yo nunca pedí dinero en casa. Entonces, pues bien. Y pues bien. No, pero nunca me compré nada, no, nunca he tenido coche, por ejemplo, ni moto, no, nunca he sido de gastar. Sí me acuerdo que de lo primero que me compré el primer iPhone, fue el capricho que me di, y poco más. Muy bien. Pero vamos, ahora hago lo mismo, tampoco gasto, es que no... Vale, y en el tema de las cartas, volviendo a Magic, ¿jugabas o fue puramente como negocio? No, yo empecé porque jugaba. De hecho, yo decidí, como buen friki, que quería un hobby friki y vi dos opciones, era Magic, que eran cartas, o Warhammer. El problema de Warhammer era que había que pintar, que yo no me gusta, y que una vez que lo pintas no tienen valor, no se revenden tan fácil. Y sin embargo, Magic, tú podías jugar y venderlas. Claro, cuando empecé a jugar, un mazo bueno de cartas te costaba 500 euros, que claro, yo no tenía. Bueno, tenía, pero no quería gastarme en eso. Entonces dije, vale, pues lo que voy a hacer es que me compro cartas, juego con ellas y luego las vendo más cara. Entonces, claro, cuando de repente vimos la oportunidad dijimos, vale, si tengo bonito cuatro cartas, compro ocho y con las cuatro que vendo me he pagado las cuatro que me quedo. Entonces hicimos eso, que fue creciendo nuestra colección y hubo un momento ya que empezamos a recibir peticiones de tiendas de, oye, ¿nos vendes 20 de esto? Y sí, entonces ya empezamos a... Se nos empezó ahí. Y lo bueno de esto, claro, que para nosotros era muy divertido, es que nosotros teníamos un álbum que teníamos todas las cartas. Entonces, cuando había un torneo y queríamos jugar, era ir a casa y elegir. Porque de lo que tenías todavía sin vender, pues podías coger lo que quisiera. Claro. Y entonces era muy divertido. Eso sí, estaba súper guay. Además, nuestros amigos, cuando querían jugar algo, pues se lo prestábamos. Allí en Salamanca era, ¿qué quieres? Te lo dejamos. ¿Y esto no hacíais renting o algo ya, aprovechando más negocio aquí...? No, porque éramos unos buenazos, y sobre todo mi socio es un buenazo al nivel que nunca tuvimos ningún problema, pero yo me acuerdo a veces que decía, no, me han contactado por internet a alguien, le mando ya las cartas y ha dicho que paga la semana que viene. Y yo, ¿pero cómo haces esto? Y de estas las hizo varias veces y luego la gente siempre pagó, ¿eh? La verdad es que nunca tuvimos un problema y yo alucinaba, es un buenazo. Bueno, a veces esta confianza extrema... Sí, yo creo que eso, no sé, igual es que el internet de antes era diferente o tuvimos mucha suerte porque ahora no puedes hacer eso, yo creo, no sé. Y hoy imagínate en Wallapop de hacer eso. No, en Wallapop yo conozco, lo que conozco son muchas historias de estafas, ¿no? De por eso, sí. ¿Y hoy en día seguís haciendo algo con tema de cartas? ¿Hay ahora la tendencia de Pokémon que está... No sé si lo habéis visto, lo has seguido, que se estaban vendiendo algunas por 200.000 y en YouTube está bastante hot el tema? Sí, de hecho, bueno, yo obviamente me arrepiento de Magic. Al final vendimos todo, no nos quedamos nada más que las cosas que no valían dinero, que de hecho creo que al final se la acabé regalando a un primo mío. Y ojalá nos hubiéramos quedado algunas cartas porque como inversión pues habría sido muy bueno, pero no. Entonces que cuando lo dejamos al final es que, a ver, el negocio estaba muy bien, pero
estaba muy bien, sobre todo era mantenible para gente que tuviera una tienda, ¿no? Porque al final si tienes que gestionar muchos envíos y demás, era muy, muy físico. Al final nos pasaba mucho tiempo en correos y tal y era un coñazo. Entonces lo dejamos de hacer y luego sí que nos pasamos a Magic Online, que era pero ahí había menos oportunidad porque, claro, Magic Online estaba mucho más, había mucho más arbitraje. Entonces al final no, lo dejamos. De hecho, yo ya empecé la carrera, luego ya empecé a trabajar de becario de informática y tal y me interesó más la informática y lo dejé. Pero al final estas cosas estaban bien, pero al final, pues sobre todo el póker es el mejor ejemplo, son negocios, no negocios, son proyectos que dan dinero, pero no te aportan mucho más al final. En la parte de Magic, pues igual si nos hubiera pillado con 20 años en vez de con 15, hubiéramos montado una SL, hubiéramos montado un almacén, hubiéramos podido crecer, una tienda de eBay bien hecha, etcétera, etcétera. Pero claro, yo solo miré con 15 años y se rieron de mí, porque claro, es que no había forma de hacerlo. Entonces al final, bueno, pues cuando nos fuimos a estudiar la carrera y tal, pues lo dejamos y ya está. Yeah. Oye, coleccionables, cripto, blockchain, tal, NFTs, entiendo que algo has hecho. Algo, pero poco. O sea, el tema de los NFTs, bueno, seguro que todo el mundo ha oído hablar de ello. Para la gente que estamos en cripto hace más tiempo, es algo que es interesante, que es, pero más cercano, bueno, sí, es un hobby, uh-huh. Más como inversión. O sea, como inversión, habrá que ver cómo acaba esto, pero no tiene muy buena pinta. Entonces, yo tengo algunos, pero porque me han gustado, porque quería apoyar al artista o por trastear, porque sinceramente es divertido, más que como inversión. Y tengo muy, muy poco comparado con lo que pueda tener en criptomonedas normales. Y lo que sí que estamos haciendo más es que estamos haciendo un proyecto de NFTs que nos parece interesante. Pero no por sacar dinero, sino porque nos parece es un proyecto que mezcla arte con cripto. Al final, una de las cosas que más es interesante de cripto es que puedes hacer cosas nuevas y entonces nos gusta estar ahí. Digo no, es porque es mi empresa, Carbono, con la empresa de mi socio, de otro socio que tengo y una colección de arte. Estamos haciendo ahí una cosa interesante, pero porque queremos hacerlo y de hecho no vamos a vender los tokens, los vamos a regalar. O sea, es más por estar en lo que es interesante y nuevo, más que como inversión. Uh-huh. Como inversión tenemos el fondo. Bueno, para los oyentes que no sepan qué son NFTs, no sé si podrías hacer una mini descripción. Sí, perdón, que al final hablamos de esto y no habrá quien se esté perdiendo. Sí, NFTs al final, yo lo que digo es que son certificados digitales, ¿vale? Uh-huh. NFT son las siglas del peor nombre posible, que es un token no fungible en inglés. El que eligió el nombre, pues no sé qué estaba pensando. Básicamente la idea es que las monedas, ¿no? Los euros, los bitcoins son fungibles en el sentido de que tú puedes intercambiar una moneda de un euro igual que otra, ¿vale? Entonces, todo lo que no sea eso es no fungible, ¿no? Entonces, vale, pues un cuadro es no fungible porque hay ese cuadro y ya está. Bueno, alguien decide llamarlo NFT, lo que son certificados digitales en blockchain de diferentes cosas, ¿no? El uso más inmediato que se le ha dado son obras digitales, ¿no? Tú tienes como artista, tú creas un vídeo o una imagen, creas un NFT. Eso significa que guardas en blockchain una firma digital de ese fichero. Uh-huh. Entonces, tú cuando vendes ese fichero, el comprador recibe ese fichero y la firma digital que le permite venderla o demostrar que es suya, básicamente, ¿no? Es como si te compras un Picasso, te llega el Picasso y un certificado emitido por quien sea que emite, no sé quién emite los certificados de autenticidad de arte tradicional, pero quién sea. Pasa que esto está en blockchain. Y esto trae cosas interesantes porque como está en blockchain no necesitas un tercero. Significa que si utilizas ese NFT, hay plataformas en las que tú puedes decir, yo este NFT, aquí me dé 10 Ether, por ejemplo, se lo vendo. Yo llego, deposito 10 Ether en ese smart contract, automáticamente a ti te llegan tus 10 Ether, a mí me llega el NFT. Es una forma de distribución que es como mínimo diferente, ¿no? Al modo tradicional de tú tienes un cuadro, yo te hago una oferta, tú me haces el envío, ¿qué hacemos con el pago? Cómo nos encontramos, ¿no? Cómo yo que quiero ese cuadro y tú que lo quieres vender, cómo nos ponemos en contacto, etcétera, etcétera. Trae cosas en esa parte, pues, interesantes. Entonces, uno de los casos de uso es el arte, pero bueno, hay más. Otras son los coleccionables, que son de hecho lo que más está funcionando, más incluso que arte, yo creo. Lo que pasa es que al final el arte es como más noticiable. Y luego, por ejemplo, otro sector muy interesante en NFT es gaming. En mi opinión, son los que tienen realmente sentido, más que el arte. Al final lo mismo, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, pues, pongamos un videojuego,
¿no? Las típicas skins del Fortnite, ¿no? Tú puedes tener que esas skins se venden por dinero. Podría ser que esa skin tú la tienes en tu wallet y tú la puedes vender. Si alguien te la compra, pues tiene un valor, ¿no? Al final, de esa forma, todos los objetos, por ejemplo, de un videojuego podrían ser NFTs. Y de hecho hay videojuegos que están haciendo eso ya, que está muy bien y son formatos nuevos. Sí, incluso lo que dicen es que de pasar un objeto de un juego a otro puede ser el futuro, ¿no? Claro, es que la gracia de todo esto, por ejemplo, lo que hace Axie Infinity, que es uno de los más juegos más importantes que hacen NFTs, es que ellos hacen el juego, ellos definen los NFTs, que son los Axies, que son los bichitos con los que luchas, ¿no? Pero los Axies están en tu wallet. Entonces tú y yo podemos hacer un videojuego en el que si conectas tu wallet de criptomonedas y hay Axies, puedes usarlos dentro de ese videojuego. Axie, como desarrollador de todo esto, hace su juego, pero los Axies por los que tú has pagado no están en Axie, están en tu wallet y tú puedes hacer con ellos lo que quieras. Tú puedes ir a otro sitio y venderlo. Claro. De hecho, por ejemplo, Axie está trabajando con Ubisoft para hacer otro videojuego también con los Axies. Al final es crear un ecosistema. Y tiene sentido al final porque te libera, ¿no? Al final lo que pasa en Internet es que estás secuestrado. Tus fotos en Instagram, sí, te las puedes bajar una a una, te puedes hacer copias, pero las fotos están en Instagram, no están en tu perfil. Tus reviews de TripAdvisor están en TripAdvisor. No son tuyas realmente. Y lo mismo ya pues con los videojuegos, ¿no? Si tú pagas 50 euros por una skin del Counter-Strike, está en el Counter-Strike, no te la puedes llevar. Si de hecho, si te cierran la cuenta por lo que sea, has perdido esa skin. Entonces, sí, de hecho, incluso a nivel de skins, como es muy famoso en Fortnite, si no me equivoco, creo que Gucci acaba de entrar en el sector con colecciones de, bueno, colecciones de su marca que son NFTs y que serán comprables en los juegos y no sé exactamente cómo va a funcionar, si se van a poder intercambiar entre otros juegos, pero digamos que está entrando incluso el sector de la moda. Claro, el sector de la moda encaja bastante bien con los NFTs. Al final, no soy experto de moda, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas como Supreme, estas marcas que hacen ediciones muy limitadas, de forma que se venden a cierto precio y luego en reventa se vende por mucho más. Zapatillas de ediciones especiales de Nike, la gente se apunta porque hay muy pocas, etcétera, etcétera. Eso encaja muy bien. Todo lo que sea escasez encaja con NFTs, certificados digitales. O sea, son certificados de autenticidad que tú puedas vender. Tiene sentido. Y entonces, sí, Versace al final, o Gucci, o quien sea, tiene una comunidad de gente dispuesta a pagar por contenido oficial. De eso puede ser un bolso o puede ser algo digital. Y lo mismo marcas que influencers, que al final no dejan de ser marcas digitales. Lo que está pasando pues con influencers sacando NFTs. Hay gente que dice, no, es que esto no tiene ningún sentido que se venda. Bueno, al final nada tiene sentido venderlo, o todo tiene sentido venderlo. Al final, esto es oferta y demanda. Otra cosa es el tema de que, claro, está habiendo un boom de sacar NFTs y está por ver si hay tantos compradores. Hasta ahora ha habido mucho mercado de compra porque, pues, sinceramente, las criptomonedas han subido mucho y la gente tiene criptomonedas, ahora de repente tiene dinero y lo puedes gastar en frivolidades. Claro. Pero tiene un límite. Sí, realmente aquí lo que entra también es un tema mucho más subjetivo. El valor acaba siendo también de cada persona. O sea, una persona a un NFT o a una creación de un artista que por lo que sea pues le encanta, le pondrá un valor, le asignará un valor y lo que pasa luego es que, bueno, hay menos liquidez porque al final pues el mismo hecho de ser NFTs, tokens no fungibles, pues hace que sean únicos y que realmente pues quien quiera eso, pues hay menos mercado quizá, a no ser que sea realmente algo súper especial como serían, o súper único como serían los CryptoPunks, que fueron los primeros y creo que solo hay 10.000 y cada uno tiene una característica y de cierta característica claro, pues solo hay 10. Entonces aquí sí que entra un tema de escasez y de algo único que es, bueno, de coleccionable, de pieza única, que aquí sí que ya los valores pues son irracionales para mucha gente, quizá no tanto para otros, pero entramos en el mundillo también del arte. O sea, realmente una obra vale X millones. Bueno, pues sí que hay gente que está dispuesta a pagarlo. Si la gente está dispuesta a pagarla, lo vale. Ese es el tema.
Pero sí que es verdad que se está creando, en el mundo de los NFTs se está creando como un ecosistema muy interesante, sobre todo pues lo que dices, ¿no? Del gaming, los creadores sí que está haciendo, quizás está viendo un boom excesivo de que, bueno, cualquier persona ahora está sacando NFTs porque literalmente cualquiera puede crear uno, pero está por ver qué pasará a nivel de inversión, sí que quizá es más arriesgado porque no... Claro, la cuestión es que hay un tema al final, es que claro, NFT suena a criptomonedas, ¿no? Para quien no esté en el sector suena a criptomonedas. Y hay quien pueda pensar que comprar NFTs es similar a comprar Bitcoin, y no lo es. Comprar NFTs es mucho más similar a que tú encuentres un artista que te gusta en Instagram y te compres un cuadro. Y no lo compras como inversión. Igual estás pagando 300 euros por un print porque te gusta ponerlo en tu casa, claro, y no esperas venderlo por 400, y no esperas incluso venderlo por 200. Porque no es una inversión. Luego hay NFTs que sí puedes comprar como inversión, ¿no? Pues decir, no, vale, lo que decías, ¿no? Me quiero comprar un CryptoPunk porque pienso que a largo plazo van a ser uno de los mayores representantes de los NFTs, etcétera, etcétera. Vale. Pero eso ya se te acerca a quien compre, no sé, un Miró pensando de, no, es que no va a haber más Mirós, es que va a seguir estando de moda, es que esto va a valer más en el futuro. Justo. Pero sinceramente la mayor parte, yo entiendo que el 99% de la gente que comprarte no lo hace por eso. Sobre todo cuando hablamos de artistas pequeños, ¿no? Gente que, pues eso, que tiene su cuenta en Etsy, en Instagram, etcétera, etcétera, que hace promociones y vende sus prints y se saca su sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? O vas a un mercadillo de arte y compras cosas. Esas cosas no se compran como inversión. Y los NFTs igual. Entonces yo muchos de los que tengo así, pues han sido así. Pues porque te ha gustado, porque lo quieres tener y porque es una forma de apoyar al artista. Pero no lo haces como inversión. Igual luego tienes una sorpresa, igual es artista, pues no sé. Igual sí, igual compras, pero igual que puede pasar en la vida real, ¿no? Compras un cuadro pequeño de un artista por Instagram y 5 años después estás poniendo en el Reina Sofía. Pues bueno, sí, todo lo que compraste, sorpresa, ahora vale mucho más. Uh-huh. Pero no puedes ponerte a comprar cosas de ilustradores pequeños así buscando el beneficio, ¿no? Vamos, no creo. Habrá quien sepa hacerlo, pero no es lo normal. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues cerramos un poco el tema de NFTs, que si no estaríamos aquí 2 horas hablando. Lo que sí que me gustaría tocar contigo, Raúl, es el tema de las DeFi, finanzas descentralizadas, porque sé que desde Carbono invertís en algún proyecto que opera así, y además es un tema que también ha habido mucho boom y que parece que está creciendo muchísimo. Y bueno, me gustaría, desde un punto de vista de alguien que lleva mucho tiempo en el sector, ¿qué es exactamente DeFi o qué ha venido a cambiar o cómo está funcionando? Claro, vale, esto es la parte que se le llama finanzas descentralizadas, todo el sector DeFi que incluye todo. Básicamente, el origen de todo esto es opinión personal, ¿no? Pero básicamente cripto desde toda la vida ha ido creciendo en paralelo al mundo tradicional, ¿no? El mundo tradicional siempre ha... no sé cómo decirlo, ha mirado por encima del hombro, ¿no?, a cripto. Los bancos han negado a servir empresas de cripto, los reguladores han dicho que pasaban, etcétera, etcétera. Entonces, cripto ha ido creciendo. Una de esas cosas que creció, por ejemplo, fueron las ICOs, ¿no? Cuando las empresas de cripto no conseguían financiación porque los fondos de inversión tradicionales no querían invertir en cripto, dijeron, bueno, pues me busco la vida. Y entonces dijeron, vale, pues me hago crowdfunding. Lo que empezó siendo crowdfunding se fue de las manos y acabaron siendo pues 8 o 9 mil millones de dólares al año en inversión, y de repente los fondos de inversión dijeron, ah, un momento, que aquí hay algo. Lo mismo pasó cuando no había sistemas, ¿vale? Por ejemplo, dices, vale, yo tengo criptomonedas, quiero estas criptomonedas, no quiero venderlas, pero quiero pedir un préstamo usando esto como colateral, ¿no? Entonces, lo normal es que si tú tienes acciones tú tienes una casa, puedes pedir una hipoteca. Le dices al banco, oye, si yo no pago este crédito que me vas a dar, te quedas la casa. El banco dice, vale, perfecto, toma. No le puedes ir a tu banco y decir, oye, si no te pago este crédito, te quedas mis Bitcoin. No existe. En 10 años existirá, pero no existe. Entonces, ¿cripto qué hizo? Lo de siempre, se lo inventaron. Y entonces surgieron protocolos en los que dijeron, sobre todo, todo esto se hace siempre en Ethereum, porque Ethereum permite programar. Y hay protocolos en los que dicen, vale, si tú quieres pedir, pongamos, $1,000 de criptomonedas, bloquéame aquí $1,500. Pasado X tiempo, tienes dos opciones. O devuelves los $1,000 o no los devuelves y nos quedamos los 1,500. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Esto es el caso más sencillo para pedir préstamos, ¿vale? Y entonces mucha gente dijo, vale, de acuerdo, entonces empezó a usar eso. Al final, ¿eso qué significa? Que la gente está pagando un interés, ¿no? Porque no paga 1,000, paga 1,000X, ¿no? Al final,
los tipos que se pagan son muy altos porque no hay otras opciones. Yeah. Y es tan ridículo como eso. Y al abrigo de eso fueron saliendo cosas. Lo mismo con los exchanges, ¿no? La gente dijo, vale, yo tengo un smart contract, realmente un smart contract que se ejecuta sin un tercero, es uno de los mejores casos, es un intercambio de dos activos digitales, ¿no? Si están los dos activos en una blockchain de Ethereum, por ejemplo, no sé, Uniswap, no Uniswap en concreto, bueno, sí, Uniswap, que Uni, que es un token, tú me puedes decir a mí, oye, quiero vender 100 Unis por un Ether. Lo haces en un smart contract, el smart contract es tan sencillo de tú pones los 100 Unis, yo pongo el Ether, cuando están las dos cosas, cambia y te lo envía, le envía a cada uno. Eso es un trade sin necesidad de un intermediario. Pues lo mismo, o sea, surgieron los exchanges centralizados. Después de eso fue pues lo mismo con las monedas estables, que es otra de las partes, ¿no? Al final hubo mucha gente, había una necesidad de hacer una criptomoneda que no cambiase de valor, ¿no? Porque está muy bien tener Ether y Bitcoin que suben y bajan, pero hay veces que dices, no, es que prefiero tener que este dinero ya no cambie. Entonces se hicieron criptomonedas que siempre valen un dólar. Hay de diferentes modos y diferentes formas, pero ahí funciona. Y al final esto al final es lo que crea todas las finanzas descentralizadas, ¿no? Tienes estas piezas que además son conectables, ¿no? Entonces dices, vale, el smart contract de los exchanges descentralizados te permiten vender de Ether a monedas estables, por ejemplo. Esas monedas estables que tienes que acabas de vender, si quieres las puedes poner como colateral y pedir un préstamo sobre ello. Y todo está conectado y todo lo haces desde tu casa con tu propia wallet sin que nadie te tenga que dar permiso ni autorización ni registrarte. Y entonces al final eso hace que vaya creciendo. Y cuanto más usuarios hay, más crece el ecosistema, más proyectos nuevos hay y pues ha habido un boom en el último año pues brutal. De exchange descentralizado, ¿cuáles son los más grandes, los que funcionan mejor? El más grande es Uniswap, que fue un poco, bueno, no fue el primero, pero fue de los más primeros, digamos, que más empezó, es como el que más funciona. SushiSwap es un proyecto curioso porque nació como una copia de Uniswap y poco a poco ha ido innovando, haciendo algunas cosas diferentes y también tiene muchísimo volumen. Luego está Bancor, que tiene, bueno, cada uno tiene algunas ideas, innovaciones interesantes. Bancor tiene otro tipo de forma de funcionar, también funciona muy bien. Luego hay otros, hay los que son, estos que digo, están solo en Ethereum y luego está viendo en otras blockchains. Por ejemplo, Pancake, que es el que funciona en la blockchain de Binance, que está yendo bastante bien también. Uh-huh. Bueno, me dejo varios, seguro. Hay diferentes, al final son parecidos. Y en estos casos, realmente, o sea, tú no te tienes ni que registrar. O sea, pones la... conectas tu wallet, ¿no? Claro. Al final los registros... al final es que damos muy por hecho los registros, ¿no? En Internet estamos muy acostumbrados a que para usar una aplicación de la lista de la compra tienes que tener usuario y contraseña. Y realmente no tiene, muchas veces no tiene sentido. Al final, bueno, obviamente también tú lo sabrás y lo hemos vivido desde el lado de una startup, no de una empresa. Quieres un registro porque quieres tener el email del usuario, quieres poder mandarle tal, claro. Quieres poder ofrecerle cosas, tiene sentido. Pero cripto ha rechazado eso. En cripto, por ejemplo, casi ninguna página incluso tiene cookies. Porque ni siquiera guardan, le ponen Google Analytics. Al final, lo que decíamos antes, si tú aceptas, tú quieres vender 100 tokens por un Ether, te da igual quién te dé el Ether. Yeah. Mientras alguien te lo dé. ¿Te importa quién te lo va a dar? Si puede haber algún fallo, tienes que confiar en él, ¿no? Imagínate, si tú tienes que mandar primero los 100 tokens y luego la otra persona te manda el Ether, tú sí le preguntarás, oye, pues ¿para quién se lo estoy enviando? ¿Sabes? Se lo estoy pensando enviando a una persona real... está su dirección y le puedo reclamar, pero en este caso, como no hay confianza, ya se encarga blockchain, pues te da igual. Entonces, todo esto finanzas descentralizadas funciona sin registro, sí. Uh-huh. Qué bueno. Otro tema ahí es qué pasará con la regulación. Al final, esto es lo de siempre. Empieza un poco como un juguete y pasan unos meses y ahora de repente, pues en Uniswap hay alrededor de, creo, no sé si habrá cambiado, pero alrededor de 5 o 6 mil millones de dólares de criptomonedas disponibles para comprar y vender. Entonces, claro, ya es el tamaño de un banco. Es un tamaño de VA. Entonces, el regulador puede decir, y alguno lo ha dejado caer, de no, es que esto debería seguir las normas bancarias normales. Y Uniswap dice, pues, o no.
¿Sabes? Claro, es que ¿cómo lo controlas esto? Claro, entonces yo creo que sí que veremos en el futuro, cuando esto siga creciendo y cuando empiece a aparecer una amenaza para lo tradicional, habrá intentos de decir, no, es que toda persona que use Uniswap tiene que pasar un Know Your Customer, debe estar aprobado. A lo que cripto como sector responderemos, pero ¿quién quieres que le pase el KYC? Si no somos una entidad regulada, nadie. De hecho, Uniswap es muy curioso. Uniswap hacen los contratos, ellos los suben a blockchain y ya está. No pueden modificar los contratos. Cuando ellos hacen una nueva versión, lo que hacen es que publican otros nuevos smart contracts y le dicen a la gente, oye, si queréis usar el nuevo que pensamos que es mejor, usadlo, pero nadie está obligado. Yeah. Entonces, si mañana detienen a todos los de Uniswap, a todo el equipo de desarrolladores, esto sigue... Uniswap sigue funcionando, yeah. Claro. Y como está en blockchain, no lo puedes parar. Porque puedes decir, no, es que es ilegal usar... O sea, los mineros no van a poder parar de claro. aceptar transacciones que usen Uniswap. O sea, es imparable. Otra cosa es si será legal o no. Bueno, veremos a ver qué pasa. Yeah. Bueno, pues interesante. Volvemos un poco a finanzas más tradicionales. ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos? Mi principal fuente de ingresos, bueno, pues lo que hago en criptomonedas. Sobre todo, pues, bueno, aparte desde Carbono, ahora algo hace no mucho, pues vendí algunas criptomonedas. Y vale. Cosas así. Y, pero claro, ¿tienes un ingreso recurrente, entiendo, del fondo? No, en el fondo no tengo recurrente. Recurrente, por ejemplo, soy asesor en alguna empresa en España y sí que tengo ingreso recurrente. Vale. ¿Y de... O sea, es que el fondo, por ejemplo, cobramos fees cuando va bien y las cobramos trimestralmente y, bueno, no es recurrente. Claro, es que tu perfil es poco convencional, digamos. No aplica tanto las finanzas personales tradicionales, quizá. Porque, por ejemplo, pues algo que medimos mucho pues es el porcentaje de ahorro, o sea, de los ingresos que tiene una persona, pues cuánto ahorra. Pero, claro, en tu ya, caso... A mí eso siempre me ha costado, sí. Ya. Cuando estaba en Cabify sí que lo hacía. Pero, bueno, en el momento que empiezas a emprender y tienes beneficios variables, se te descuajeringa un poco. Yeah, yeah. Lo que yo sí que hago, yo sé cuánto gasto al mes. Pues yo vivo de alquiler, pues lo que pago de alquiler, lo que me suelo gastar. Eso además sí que soy bastante meticuloso, que llevo los gastos, sé lo que gasto, básicamente. Entonces, yo sé mi nivel de gastos y sé cuánto tengo, cuánto me puedo permitir gastar. Entonces, yo sé que gasto bastante menos de lo que gano, entonces no me causa un problema. Si en el futuro tuviera más gastos de alguna forma, pues igual tendría que hacerlo de alguna otra forma. ¿Y el gasto actual, anual, lo podrías compartir o te lo reservas? Sí, no tengo problema. A ver, sinceramente, a raíz de toda la pandemia y tal, gasto mucho menos. Vale. Supongo que es algo bastante habitual porque sí. Al final yo antes eran muchas reuniones comiendo fuera o cenando fuera. Muchos taxis o tal, y además yo viajaba más o menos cada 2 meses, viajaba 15, 20 días a Singapur o Malasia, que significa vuelos allí, comer y vivir allí una temporada, que Singapur es carísimo, creo que es la segunda ciudad más cara del mundo. Entonces, claro, de repente ahora estoy en casa, en reuniones por Zoom, no como fuera de casa, no viajo, sí. No salgo de fiesta, entonces gasto menos. Ahora, ¿qué puedo gastar? Alrededor de 1.100, 1.200 euros al mes. Vale. Y bien. Antes 1.600, 1.700. Muy bien. Sin saber muy bien contar los viajes, porque claro, igual un mes en Singapur igual son 2.500. Claro, se dispara. Claro. ¿Y patrimonio neto actual lo conoces? Lo conozco. Sí, eso llevo las cuentas. Yo soy muy meticuloso. Tengo un Excel en el que sé... Tengo mi estimación de cuánto me va a tocar pagar impuestos el año que viene. De, por ejemplo, pues de lo que he vendido de cripto, sé que voy a tener que pagar cierto porcentaje y ya lo tengo previsto. Vale. Sé lo que tengo en diferentes cuentas, sé lo que tengo en algún fondo, lo que tengo en acciones. De eso además lo tengo, la verdad es que estoy orgulloso, lo tengo ahí conectadito a una API. Y entonces, por ejemplo, las acciones que tengo, pues sé cuánto, en qué precio están y qué valoraciones están al día y tal. O sea, eso sí que lo llevo bastante controlado. Y luego una vez al mes lo que hago es que
me lo guardo en un report con su gráfica y dividido el porcentaje entre de cripto, no cripto, acciones y efectivo disponible, digamos. Uh-huh. ¿Y en total una horquilla, un aproximado, algo que nos puedas decir? Nada, prefiero no decirlo. Vale. Vale, y de activos, el asset allocation, ¿cómo sería más o menos a nivel de porcentaje por activo? Va cambiando con cripto, por supuesto, ha subido. Uh-huh. Esto es uno de los motivos por los que vendí una pequeña parte, porque, bueno, pequeña, vendí qué parte, porque llega un punto de, claro, si tú miras tu portfolio y dices, no, yo es que me creo mucho, yo obviamente me creo mucho las cripto que tengo, que las tengo desde hace la tira de tiempo, uh-huh. pero llega un punto y dices, vale, aunque te lo creas mucho, tienes que hacer, ¿no?, gestión del riesgo, ¿no? Es igual que si tú con value de repente tenéis una valoración de 100 millones y dices, ostras, es que las acciones que yo tengo aquí, yo me sigo creyendo mi propia empresa. Claro. Al final, para mí las criptomonedas son un poco como mi propia empresa, al final, uh-huh. en lo que viene siendo creyenza. Pero llega un punto y dices, vale, tiene sentido también diversificar, ¿no?, y valorarlo. Sobre todo porque en 2018 cometí el error de, bueno, cometimos todos el error, yo creo, de no vender, ¿no? Yeah. Porque lo ves subiendo, y luego de repente te ves con que, porque Bitcoin bajó un 80%, pero Ethereum bajó un 90%, ¿sabes? Uh-huh. Y otras bajaron un 95%. Entonces, ver tu patrimonio bajar un 70%, dices, ostras, que no me vuelva a pasar. Yeah. Y de hecho, es una cosa que nos pasa a mucha gente que conozco en cripto, que ya vivimos aquellos que tenemos estrés postraumático de 2018 de no, que no puede volver a pasar. Entonces, sí. Los porcentajes, bueno, los voy cambiando, o sea, cuando se desmadra intento ajustarlo. Y bueno, aún así podría hacerlo mejor, sinceramente, porque, pues, por ejemplo, en la parte de lo que son acciones y tal no tengo apenas nada o fondos, y la verdad es que el motivo es porque no me da tiempo. Porque hay tanto trabajo en cripto y tal que me cuesta. Debería ponerme, ¿no? Ponerme y decir, vale, a ver qué hago con esto y tener una estrategia un poco más definida, pero bueno. Uh-huh. Y siempre se puede hacer mejor. ¿Tu principal posición sería cripto? Sí. Muy bien. Sí, vale. Tanto cripto personal como exposición que tengo a través de, claro, de mi empresa, uh-huh. Sí. Y, pero bueno, es inevitable. Ya. También crece muy rápido de golpe y justo ahora estamos en un pico. Ya veremos si sigue para arriba o no, pero es normal después del crecimiento que ha llevado. Claro, es que cambia muy, muy, muy rápido. Y bueno, sí, es normal, pero es lo que digo, al final es igual que si tú inviertes en... Claro, es que esta explosión, es que lo único que puedo compararlo, pues te decía antes en el caso, por ejemplo, tuyo de Valio, es con una startup, es con lo único en lo que tú puedes tener, por ejemplo, acciones y de repente que suban un por 10, porque no te va a pasar con cualquier otra inversión. Claro. No vas a decir, no, es que me invertí en este fondo de renta variable, han pasado 6 meses y tengo un por 10 y ahora ya es que se me han desequilibrado los porcentajes, es muy complicado. Esto, claro, sí puede pasar, por ejemplo, con tu propia startup o cosas así. Tu cripto, pues sí, claro. Nos ha pasado a todos. Sí, estamos todos muy contentos que nos ha cambiado los porcentajes. Sí, bendito problema. Sí, no nos vamos a quejar. Vale, hemos visto los activos. ¿Pasivos tienes alguno? No, lo que le debo a Hacienda del año que viene. Vale. Que bueno, no, si es un gran pico, es buena señal al final. Sí, o sea, no. De hecho, es dinero que cuento que no tengo. O sea, no es ni deuda. No, la verdad es que yo sigo viviendo de alquiler. Nunca he pedido un crédito, nunca he pedido una hipoteca. Algún día tocará. Pero no tengo coche porque vivo en el centro de Madrid y voy andando a todos los sitios. Y gracias a Dios, como siempre está haciendo cosas, primero por lo que contaba antes, ¿no? Siempre he tenido dinero, no mucho, pero dinero para mis gastos. Y luego en el momento que empecé a trabajar, pues de programador en España, en startups, se ha cobrado siempre más de lo que yo podía gastar con 25 años, que no gastaba compartiendo piso. Entonces nunca me ha hecho falta pedir un crédito para nada. Uh-huh. Muy bien, pues enhorabuena. Hombre, es la suerte que hemos tenido en España, yo creo, o en Europa, de poder estudiar una carrera sin tener que endeudarnos, como pasa en Estados Unidos o en otros sitios. Uh-huh. Sí, Entonces, en Estados Unidos arrancan con una deuda, el mundo laboral, y lo empiezan ya con un buen lastre. Sí, a mí eso me parece una locura. Y además hay una cosa, claro, en inglés además se dice
el you are worth, ¿no? Como vales tanto, y mucha gente es como está en negativo. Claro. ¿No? Sí, sí. 25 años y no, I'm worth menos 150.000. Ostras. Es duro llevar esa losa. Sí que es verdad que cobran más, pero parten de un menos mucho. Claro, es un sistema que, claro, cobras más. En el caso, sí, de emprendimiento, startup, programación, pues bueno, pues igual que en España. Si yo hubiera salido de España con una deuda por la carrera, pues bueno, hubiera podido recuperar. Pero quien hubiera estudiado una carrera vocacional, pues yo es que tuve la suerte, ¿no?, de estudiar una carrera que coincidía lo que me gustaba con lo que se pagaba en el mercado. Pero si hubiera tenido una vocación por otro trabajo, pues tela. Muy bien, Raúl. Pues a ver, tenía bastantes más cosas que te quería preguntar, pero me he pasado. El tema me encanta y bueno, sí. Nos hemos alargado un poco quizá en la parte de NFTs, DeFi, todo esto. Así que nada, no te robo más tiempo. Millones de gracias por venir aquí al podcast de Valio. Y nada, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente. Perfecto. Nada, primero gracias a ti por la invitación. Es un placer. Encontrarme, bueno, lo más fácil es en mi Twitter, Raúl Marcos L, y Carbono es carbono.com, bastante sencillo, tenemos por lo menos un buen dominio, y ahí también está un formulario de contacto, cualquier cosa, es por ahí disponible. Y en breve tendremos una newsletter para quien quiera leer sobre todo esto. Genial, pues ya nos apuntaremos. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Adiós.